Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al resumen informativo de Zona Centro Noticias. Hoy 4 de diciembre del año 2018. Ayer por la noche, cerca de las 8:30, dos hombres fueron asesinados en un camino de terracería de la colonia Bonifacio García, localizado a un costado del balneario Santa Isabel. Esto es en el municipio de Tlaltizapán. De acuerdo a los reportes policíacos, primero se recibieron llamadas de auxilio de los vecinos que alertaban de que habían escuchado disparos. Cuando llegaron, pues lamentablemente encontraron a dos personas sin vida. Ellos fueron identificados ya como quienes en vida llevaron los nombres de Daniel N. de 46 años y Héctor N. de 35, de oficio campesino y ganadero. Héctor Omar tuvo su domicilio en la colonia Benito Juárez del poblado de Ticumán y Daniel en la colonia Guadalupe Victoria de la cabecera municipal de Tlaltizapán. Y ante estos hechos de violencia se prepara un acuerdo por la paz. Durante la tercera reunión de seguridad que se sostuvieron hoy autoridades estatales y federales, se abordó el tema de la creación de este acuerdo por la paz de Morelos, que será firmado por los presidentes municipales entrantes, autoridades del Poder Judicial, Fiscalía, el Consejo Ciudadano y otros sectores. Esto se está proyectando para el mes de enero. Tiene como principal objetivo prevenir el delito. Estuvimos analizando el posible acuerdo de un plan de paz para Morelos, en el cual intervenga el Consejo Ciudadano, intervenga el Poder Judicial, la Fiscalía, todos los presidentes municipales, y que se suscriba ese plan de paz seguramente la primera semana del mes de enero. Basado en la prevención del delito en los diferentes municipios y algunas otras consideraciones en materia de seguridad, sobre todo con la Comisión Estatal de Seguridad. Y quien se niega a dejar el cargo es el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien hoy se sabe está buscando ampararse para evitar su destitución del cargo. Desde el pasado 16 de octubre del 2018, el juzgado cuarto le negó la suspensión definitiva con esta solicitud de amparo. Al no quedar conforme con la actuación de la autoridad federal, el fiscal recurrió, impugnó esta decisión el 7 de noviembre. Finalmente, este recurso de revisión contra la negación de la suspensión dio frutos porque el segundo tribunal colegiado aceptó revisar este caso, es decir, si está buscando la suspensión, está buscando que no sea destituido como fiscal del estado de Morelos, pues es que lo van a dejar 9 años y además tiene un salario vitalicio. Eso fue lo que le dejaron los diputados de la pasada legislatura. Fueron detenidos sujetos con armas y droga. Como resultado del fortalecimiento de las acciones operativas encabezadas por la Policía de Investigación Criminal, la tarde de ayer fueron detenidos en el municipio de Emiliano Zapata 3 hombres que viajaban en un vehículo con alteraciones y portaban consigo armas de fuego y droga. Los agentes de investigación, al circular sobre la calle Las Flores de la colonia Benito Juárez del municipio de Emiliano Zapata, interceptaron un vehículo marca Volkswagen tipo Vento color gris con placas de circulación del estado de Guerrero. A bordo viajaban 3 hombres. Los elementos les realizaron una inspección al vehículo y detectaron que aparentemente tenía una alteración en sus medios identificativos, por lo que fue asegurado realizando una inspección al interior del automotor a los 3 hombres que viajaban a bordo. Resultado de la revisión, se encontró al interior del vehículo un fusil calibre 5.56, una pistola marca Colt calibre .45, así como pequeños envoltorios con droga con las características de la cocaína y del cristal. Por lo anterior fueron asegurados Roberto Carlos, de 20 años, con domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, quien cuenta con una orden de aprehensión en el año 2017 por portación de arma de fuego. John Bon Jovi, de 22 años, con domicilio en el municipio de Xochitepec, y Francisco Javier, de 27 años, con domicilio en el municipio de Hermosillo, en Sonora. El comisionado estatal de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros dio a conocer que se presentarán denuncias administrativas contra exfuncionarios de la dependencia. Recuerde usted que estaba presidida por el ahora secretario de seguridad de Quintana Roo, Alberto Capela. Dice que van a presentar denuncias porque no pagaron más de 15 millones de pesos en vacaciones a elementos de la policía. También no se liquidó a la empresa que colocó casetas móviles, estos que le conocen como Nidos de Águila, no se acabó de liquidar, y tampoco presupuestó 50 millones de pesos para la renta de las cámaras. Es decir, están en riesgo de que sean desconectadas estas cámaras, más de 1,000 que hay en el estado.
Sí, hay más denuncias, sobre todo en adeudos de cuando los elementos de la policía no salen de vacaciones físicamente, sus vacaciones se les pagan en recurso económico. Entonces, tan solo a la Comisión Estatal de Seguridad se deben más de 10 millones de pesos en vacaciones. A la policía interbancaria, a la PIVA, se le deben más de 5 millones. Entonces, pues eso se tiene que cubrir. Pero es un adeudo que heredamos. ¿Y el adeudo entonces se le debe también a los elementos? Sí, a ellos no se les ha pagado, por eso es el adeudo. Entonces esto se tiene que regularizar, ya se están presentando las denuncias correspondientes. Finalmente hoy Caminos y Puentes Federales comenzó a retirar estas barreras de separación del carril confinado con el carril de lo que es el lateral del Paso Express, una demanda que tenía el gobierno del estado Morelos. No hacían caso los titulares de Capufe. Finalmente hoy Capufe pues decide quitar estas barreras, y el secretario de Obras del gobierno de Morelos, Fidel Jiménez Valdés, quien traía el tema, informó que aunque Caminos y Puentes Federales ya está quitando estas barreras de separación, las denuncias van a continuar su curso, porque denunciaron que había omisión, había ejercicio indebido de la función pública por parte de titulares de Capufe, en sentido de que se negaban a quitar estas barreras. ¿Por qué la están presentando? Porque desde hace ya varias semanas se había ordenado esto por SCT y Banobras, pero además hubo varios accidentes. Ya son cerca de 79 accidentes registrados en el Paso Express, y por eso van a seguir las denuncias. Nos conformamos con que retire las barreras separadas laterales en los términos del dictamen de servicios técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a estar vigilantes de que así sea. Ahí se marcan claramente los cadenamientos, es decir, los kilometrajes en los cuales se debe retirar. Se marca también el reforzamiento del señalamiento de protección para los automovilistas, para que sepan cuando se vuelven a separar los tránsitos del centro y de los laterales. Y simplemente vamos a estar pendientes de que se cumpla con ese dictamen técnico de servicios técnicos de la Secretaría de Comunicación. ¿La denuncia ante la PGR sigue en pie o ya no la van a presentar? Los trámites jurídicos son independientes. Sí, están transcurriendo de la manera en que deben transcurrir, porque de otra manera seríamos omisos nosotros en no hacerlo el conocimiento de las autoridades competentes. Desde el fin de semana comenzó a circular en redes sociales un video donde se observa que de un domicilio particular se están vaciando aguas negras al manantial del Parque Ecológico Chapultepec. Después de esta denuncia, intervino la autoridad, y hoy el secretario de Desarrollo Sustentable, Constantino Maldonado Crinis, ha informado que el canal de agua del Parque Chapultepec sí fue contaminado con estas aguas negras. El tema ha sido tomado por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, donde hasta donde se sabe ya no están tirando estas aguas negras ahí, pero se tiene que investigar a quién pertenece la casa donde pues dejaron el drenaje que desembocara en lo que es este manantial. Y es que según la denuncia ciudadana, la casa pertenece a algún culto religioso que preside la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, presuntamente María del Carmen Verónica Cuevas López. Sí, de hecho hubo unos videos, hubo una contaminación ahí, y el día de hoy ya no la hay, pero en sí no me han dicho de quién es esa propiedad. Quien tenga que ser, de hecho ahorita es facultad del municipio, y si no, entraremos nosotros como estado, entrará la PROPAEM. No hay ninguna cuestión de que si ese ya no tenga que hacer nada. O sea, va a aplicar igual. Ya, igual, así es. ¿Pero es multa económica? Sí. ¿Resarcitoria? ¿O es una multa económica? Sí. ¿Se estima de cuánto podría ser, secretario? Si está hablando de una multa de ese tipo, no es mucho, son 2,000-3,000 pesos. Y esta mañana, un conflicto que existe entre organizaciones cañeras de Morelos, las organizaciones Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, son dos organizaciones, CNC y CNPR. Hay un conflicto ahí desde hace varios días, y este conflicto estuvo a punto de llegar a un restaurante del centro de Cuernavaca. ¿Por qué? El exdiputado local Aristeo Rodríguez Barrera, quien pertenece a la CNC, había convocado una conferencia de prensa para hablar de la problemática de los cañeros. Esa era la invitación. Pero su sorpresa fue que al llegar a este restaurante se encontró con la otra organización, la CNPR, quienes lo pretendían increpar. Pero bueno, finalmente el exdiputado mejor decidió retirarse, y los que se quedaron, la CNPR, denunciaron que Aristeo Rodríguez Barrera quiere desestabilizar su organización porque adeuda a la CNPR 2,000,000 de pesos. Quiero decirles que CNPR a cualquier reunión que va se presenta con documento en mano.
si Aristeo Rodríguez tiene documentos en mano para hacer acusaciones, no sé por qué se retiró. Nosotros no venimos a pelear, no venimos en son de guerra, venimos otro asunto, venimos a desayunar, nos dijeron, va a llegar Aristeo, espérenlo. El señor Aristeo nos vio y se retiró. Si el señor Aristeo, su conferencia era para hablar mal de CNPR, somos oídos abiertos. Estamos receptivos a todas las acusaciones que nos haga, simplemente con documentito en mano. Y hace un par de minutos ha sido presentado de manera oficial Hugo Eric Flores Cervantes como nuevo delegado federal para los programas de bienestar del gobierno de la República Mexicana. Va a ser el coordinador de los programas federales aquí en Morelos. Por el momento dijo, van a continuar las delegaciones federales, van a seguir operando de manera normal, pero el objetivo es que desaparezcan. Ya no habrá delegaciones federales, serán representaciones de las dependencias federales. La intención es compactar y reestructurar estas delegaciones y bueno, van a estar operando 25 programas federales en Morelos y van a estar operados precisamente por Hugo Eric Flores Cervantes. Él va a estar ahí a cargo y bueno, dice, se esperan también algunas reformas para reestructurar de manera legal ya todo esto, y descartó que se trate de un superdelegado, se trata de coordinar esfuerzos con el Estado y la Federación. Ya la ley orgánica de administración pública que aprobó el Congreso, la Cámara de Diputados y la de Senadores, determinaron la existencia de un nuevo funcionario. Van a ser oficinas de representación de las entidades federales. En estos momentos se está trabajando la manera en que esto se va a implementar. Una vez que se tenga noticias, pues evidentemente las haremos del conocimiento público, seguramente será a nivel federal y entonces terminaremos aterrizándola aquí en el Estado. Y siguen detectando colombianos aquí en Morelos que están de manera ilegal, pero aparte están extorsionando a ciudadanos. Hoy el Instituto Nacional de Migración está informando que al menos hace 2 meses han deportado a 7 personas de origen colombiano, migrantes, estaban de manera ilegal, pero además cruzaron información con la PGR y la Policía Federal y algunos de ellos estaban realizando cobros de extorsión en Morelos. Así lo dio a conocer el delegado del Instituto de Migración de Morelos, Russell Amir de Zip Echeverría. Okay. Nosotros hemos detectado obviamente a personas de origen colombiano y se les solicita su información, ¿no? Y los que están bien, correctamente en el país, no tienen ningún problema. Y los que hemos detectado haciendo situaciones como cobros, por ejemplo, y que sus documentos no están en regla, inmediatamente los hemos deportado. Hace 2 meses deportamos varios y también tenemos la coordinación con Policía Federal, alrededor de 5 o 7. Presidentes de rutas y líderes del transporte público avalaron los operativos que la Secretaría de Movilidad y Transporte mantiene de manera permanente en el Estado para revisar que las unidades tengan en regla su documentación. Así lo expresaron al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, quien lo recibió en las oficinas centrales de la dependencia a su cargo para revisar los temas que aquejan a dicho sector, al mismo tiempo buscar soluciones inmediatas de manera conjunta. Pero los líderes transportistas destacaron que los operativos son la vía correcta y legal para erradicar el transporte informal o el transporte pirata. En tal sentido, solicitaron una revisión al padrón de unidades con el propósito de eliminar al transporte que opera fuera de la ley. Les recuerdo, lo espero en punto de las 6 por 96.5 de su Radio FM aquí en el Estado de Morelos. Que tengan muy buen provecho.